Amiguitos, amigos y amigas de Vidas en Red, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy en Móstoles haciendo gestiones puramente de fidelización a los clientes. De hecho, estoy pensando grabar un podcast, que ya tengo las notas, sobre resolución de conflictos. Resolución de conflictos, gestión de clientes insatisfechos. ¿Y cómo puedes no solo apaciguar, sino ganarte el amor y el cariño de un cliente que... Burger King, ¿eh? Espero que YouTube no me censure por poner una marca aquí. De un cliente que ha tenido algún problema, ha tenido algún desencuentro, pero ser capaces de crear vías para resolución del conflicto y para revertir una situación negativa en una situación muy positiva. Eso es de lo que... quiero hablar, ya tengo las notas y en breve en Vidas en Red. Bueno, vamos a seguir trabajando, seguimos aquí en un día en movilidad para todos vosotros. Hola amigos de Vidas en Red, pura movilidad. Hola amigos de Vidas en Red, aquí estamos con la cámara dual, seguimos en movilidad. Claro, con el ángulo que esto tiene, tengo que levantar la cámara, lo cual lo hace un poquito incómodo porque la gente va a ver que la estoy grabando y puede que se sientan incómodas, así que me temo que voy a bajar. Bueno, hoy he hecho los wipes al Note 4. Ha sido molesto, muy molesto. Y espero sinceramente que mejore el rendimiento de la batería, que hasta ahora me ha dejado muy insatisfecho. Quiero pensar que va a mejorar. Claro, hacerle un wipe es teléfono de fábrica total, pero total. Y hay algunas aplicaciones que las puedo recuperar, las configuraciones, sobre todo aplicaciones que son complejas, que tienen unos parámetros así más o menos curiosos, como son la de IP Cam Viewer, la de que administra y me permite ver las cámaras web que tengo en casa. Y luego también lo que son las... el configurador de Nova Launcher, que está muy bien porque me guarda la disposición del escritorio, carpetas y demás, y una cosa y poco más. Ya estoy empezando a usar Cloud Magic, que creo que la versión gratuita ya permite tener varias cuentas. Cloud Magic, si te permite guardar unos parámetros en la nube, de forma que cuando reinstales Cloud Magic te guarda los parámetros. Yo básicamente son tres cuentas las que utilizo, que son la de Hotmail, la de Yahoo y la del trabajo, y la de Gmail uso la aplicación por defecto que me gusta mucho. Y bueno, seguimos aquí en movilidad, ya hemos terminado de trabajar, acabó la jornada, pero hace un día fabuloso. Mirad, cielos despejados para un día que amenazaba con lluvia. Y bueno, amigos, la monumental, la Plaza de Toros de las Ventas. Durante muchos años vine aquí porque tenía familia cerca de aquí, bueno, la sigo teniendo, y todos los miércoles venía a comer y hacía una paradita aquí. La verdad es que no conozco muchas plazas de toros, pero las que conozco por fotos y las que conozco por vista, para mí esta es sin duda la más bonita y uno de los monumentos, junto con el edificio de correos, para mí los mejores de Madrid.